buenas noches. En Santander nos une trabajar por un departamento que se preocupe por el progreso y la transformación de todos sus municipios. Bienvenidos a Adelante Santander, el programa institucional del gobierno de Didier Tavera Amado. En Barichara se realizó el 5º Foro Nacional de Innovación en Turismo. Con proyectos de infraestructura, el mandatario de los santandereanos impulsa el progreso de la provincia de Vélez. Entrega de unidades productivas a microempresarios de San Benito. Gobernador Didier Tavera Amado garantizó plan maestro de alcantarillado para WEPSA. Administración Departamental y UNIPAS ejecutarán proyectos ambientales. La imagen de la semana nos muestra a Barichara, llamado el pueblito más lindo de Colombia y uno de los pueblos patrimonio de nuestro país, municipio donde se realizó Innotur, 5º Foro Nacional de Innovación en Turismo. Santander te brinda 87 razones para vivir experiencias y emociones inolvidables. Santander está de moda por nuestro atractivo turístico. Tenemos 87 razones para decirle a todos los visitantes que aquí en Santander encuentran un turismo diferente. Para mí, hablar de Santander es hablar de belleza, hablar de fuerza, hablar de pasión, hablar de personas que innovamos, que nos atrevemos a abrir nuevos caminos. Santander es un sitio mágico, tiene todos los iconos naturales y no naturales para mostrárselos al mundo. Nuestra gastronomía, nuestros pueblos patrimonio que son generadores del producto de cultura, producto de naturaleza y también atractivos que se han desarrollado que enriquecen la visita de los turistas. Nosotros contamos con conectividad aérea y conectividad terrestre. El terminal de transporte de Bucaramanga le aporta al turismo por la comodidad que tienen los usuarios de visitar todos nuestros municipios insignias del departamento. Tenemos 25 empresas que constantemente están viajando hacia los distintos destinos turísticos del departamento. Santander es un departamento seguro. Esto conlleva a que invitemos no solamente al turista nacional, sino al extranjero, a que vengan a nuestras hermosas tierras santandereanas. Santander es tu próximo destino por la seguridad. Todas las instituciones departamentales y municipales acompañándolo a usted, turista, para que disfrute de los mejores escenarios. Y a través del turismo, esa nueva industria que debe reemplazar el petróleo, será para nosotros lo que nos permita tener cada día una mejor calidad de vida, más fuentes de trabajo, pero sobre todo un futuro provisorio para todos. Santander es un hermoso departamento que cuenta con una gran riqueza natural, hermosos paisajes, que ofrece toda la aventura para venir a disfrutar de esta tierra. Parque Natural El Gallineral es una de 87 razones que tiene el departamento de Santander para poder ofrecer a propios y visitantes. Turismo es una fuente de recursos, una fuente de empleo. En el caso del Teatro Santander, vamos a tener un escenario cultural a nivel nacional que será un atractivo más para la ciudad. El turismo trabaja para las personas. Y trabajar para las personas cuando estamos en un medio cambiante implica satisfacer necesidades cambiantes. Cada día las expectativas de nuestros clientes son mayores y debemos estar en capacidad de superarlas. Es un departamento caracterizado por su pujanza, porque tiene 87 razones, 87 municipios que a todo el mundo le encantaría conocer. No solamente es un destino de aventura, sino es un destino de mucha arte, de mucha cultura. En el sector hotelero lo que estamos haciendo es no solamente en el turismo vacacional, sino también enfocarnos en lo que es turismo de negocios. Santander vive un excelente momento turístico porque nosotros le estamos apostando a ser una región en donde vendemos pueblos patrimonio, en donde tenemos una gastronomía deliciosa. Tenemos una gastronomía tradicional increíble donde usted puede disfrutar lo que sea. Tenemos un patrimonio que es la hormiga culona que se puede mostrar. Santander tiene alrededor de 6.500 a 7.000 restaurantes. Eso decora la oferta turística de la región.
el reto de los restaurantes en Santander sería dejar en alto la cultura santandereana y decirle a Colombia, pues esta es la comida santandereana, esto es lo que nosotros tenemos para ofrecer. Creo que uno de los destinos que no puede privarse una persona de visitar es Santander. Santander tiene todo ese potencial para que el turismo sea una gran fuente de empleo y de desarrollo en el país. Gobernador, 87 municipios en 30.500 kilómetros cuadrados más o menos. Son una emoción este departamento ver toda la diversidad con la que cuenta. Santander se ha caracterizado por ser un departamento con una gran diversidad. Diversidad en sus riquezas naturales, que le brindan a los visitantes experiencias de aventura o bienestar. En su arquitectura colonial, en la que permanecen las raíces de su población. En su identidad cultural, manifestada en sus artesanías, en sus ferias y fiestas. Diverso en su exquisita gastronomía, que fusiona en sus recetas los sabores tradicionales de la región. En sus centros de convenciones, que hoy nos convierten en sede de importantes eventos. Y lo más importante, diverso en su población, que con orgullo y amabilidad le abre las puertas a sus visitantes. Estos atractivos turísticos fueron los que impulsaron al gobierno departamental a potencializar el turismo en la región. Y a través de la campaña 87 Razones, reconocimos que cada uno de los 87 municipios que conforman el departamento tienen más de una razón para convertirse en el próximo destino turístico. Estamos convencidos que 87 municipios son más de 87 razones para conocer Santander. Pensar en los turistas internacionales, pero también pensar en muchos colombianos que todavía no han tenido el privilegio de conocer Barichara. ¿Cómo los vamos a traer? ¿Cómo vamos a lograr? A través de una promoción innovativa, que no solamente nuestros hoteles o nuestra actividad o nuestra cadena productiva turística esté ocupada en las altas temporadas. Y ese es un gran desafío. Necesidad de impulsar y promover el turismo del departamento de Santander a través de una campaña digital. Se creó numeral 87 razones para conocer a Santander, una iniciativa del gobernador Didier Tavera Amado que invita a nacionales y extranjeros a que vivan una experiencia única en este departamento. Como funcionario público y actualmente siendo el mandatario de los santandereanos, Didier Tavera Amado siempre ha sido promotor del turismo. Por eso, a través de esta campaña se muestra que Santander tiene turismo extremo, de aventura, de historia y una gran variedad gastronómica que todos deben disfrutar. Santander está compuesto por 87 municipios que ofrecen experiencias únicas, de las cuales 3 hacen parte de la red Pueblos Patrimonio de Colombia: San Juan de Girón, Barichara y El Socorro. Por eso, Santander es un departamento que te da 87 razones para que lo redescubras. Nosotros tenemos el Parque Nacional de Chicamocha, tenemos el Santísimo, tenemos todos los pueblitos, tenemos 87 razones para decirle a todos los visitantes, a todos los extranjeros, que aquí en Santander
encuentran un turismo diferente. Gracias al esfuerzo del gobierno de Santander nos une, 87 razones para conocer a Santander fue galardonada como la mejor campaña digital turística de Latinoamérica en los premios LATAM Digital 2018, un concurso que reconoce las mejores iniciativas digitales de Latinoamérica. Esta campaña digital, iniciativa del mandatario de los santandereanos, logró articular de forma efectiva la promoción de distintos atractivos turísticos del departamento a través de las redes sociales institucionales para destacar los encantos de cada una de las 7 provincias santandereanas, donde prevalecen la majestuosidad de sus paisajes, la gastronomía y las expresiones artísticas y culturales de los 87 municipios. 87 razones ha hecho que aumente el número de turistas en el departamento, lo que ha permitido posicionar a la industria sin chimeneas como la mayor generadora de divisas de la región, logrando el buen momento que vive Santander en el turismo. Hacemos una pausa y ya regresamos en Adelante Santander. Entrega de unidades productivas a microempresarios de San Benito. Semana fue expresada por uno de los beneficiarios del programa Unidades Productivas, donde se reafirma el compromiso que ha tenido el gobernador Didier Tavera Amado con los campesinos. Disminuir las brechas entre el sector rural y urbano construyen un Santander equitativo. Bendición de Dios que tengamos un gobernador que se acuerda del campesino, solo más de la gente que necesitaba, y le agradecemos una ayuda muy grande y estamos muy agradecidos con el señor gobernador, con toda la gestión que él viene haciendo y con su plan de gobierno que él tiene. La zona rural del municipio de Cabrera cumplieron el sueño de tener casa propia gracias al gobernador Didier Tavera Amado, quien trabaja constantemente para mejorar la calidad de vida de los santandereanos. Este proyecto contó con una inversión de 1.447 millones de pesos. Pues me siento afortunada, feliz, es una bendición grande, quien no anhela tener su casita, y pues no pensé que tan pronto, y es un regalo de Dios maravilloso. A él primero le agradezco, al señor gobernador por supuesto, a su apoyo, a su respaldo con nosotros, con la comunidad de Cabrera, y que yo sé que en varios municipios del departamento se está llevando a cabo este proyecto. Además, para impulsar el desarrollo de diferentes sectores de esta región, el mandatario de los santandereanos entregó obras que optimizarán la prestación del servicio de agua potable a los habitantes. También nos ayudó también con 2 kilómetros de tubería para adecuar un acueducto para 2 veredas, la vereda Cuchilla y Sartinas, 2.5 kilómetros que vamos a intervenir con 4.000 millones de pesos, que él fue prácticamente el gestor, que no se dejó perder esa plata de Isagen, como pasaba anteriormente, la rescató y la puso en nuestros municipios con una visión de lo que él también tenía para el departamento. De esta manera se transforma la calidad de vida en Cabrera y se construye un Santander equitativo que impulsa el progreso de cada una de las personas que habitan en este territorio.
La cifra de la semana fue la inversión que ha realizado el mandatario de los santandereanos en la provincia de Vélez y que hoy impulsan el desarrollo y la competitividad de esta región. Garantizar el crecimiento de las regiones productivas consolidan un Santander competitivo. Para seguir mejorando las condiciones de transitabilidad y garantizar a los agroindustriales mejores vías para transportar sus productos, el gobierno de Didier Tavera Amado garantizó la pavimentación de 2 kilómetros de la vía San Benito-Huepsa. Es importante recalcar que en la provincia de Vélez hemos invertido, estamos en este momento más de 100 mil millones de pesos que tenemos en algunos proyectos como son mejoramiento de vías en casi todos los municipios. Además, garantizó mejorar los espacios deportivos del casco urbano de San Benito y de la vereda de Juntas, beneficiando a los estudiantes y a la comunidad del sector rural. Con el kilómetro que ya hicimos, con los 2 escenarios deportivos, con los 2 kilómetros que ya tenemos apropiados para San Benito, más las inversiones en el acueducto y lo que estamos destinando para las placahuellas, en lo que terminaría este año, estaríamos destinándole al municipio de San Benito cerca de 10 mil millones de pesos. Así el gobierno de Santander nos une, garantiza el crecimiento económico y el desarrollo social de las regiones. En el marco de la 69ª versión de la Feria Bonita de Bucaramanga, se desarrolla Agrópolis, Santander, Tierra de Experiencias. ¿Y qué es Agrópolis? Agrópolis es una iniciativa del Plan de Desarrollo Santander Nos Une 2016-2019, donde se tiene contemplado un modelo que permita que el sector agropecuario se convierta en el protagonista y que tenga todo el componente de desarrollo del departamento a partir de la ruralidad. En el pabellón principal del Centro de Eventos y Exposiciones de Bucaramanga, Senfer, se tiene una réplica de un pueblo santandereano. Las características de productividad de cada una de las 7 provincias del departamento, las obras que el gobierno de Didier Tavera Amado está ejecutando en cada una de ellas y el impacto que estas han tenido en la población. Agrópolis es una gran oportunidad para aquellas personas que no han tenido la posibilidad de redescubrir a Santander, pues gracias a esta iniciativa los ciudadanos podrán tener una idea de lo que ofrecen las provincias, lo que permitirá brindarles no solo a los santandereanos, sino a turistas nacionales y extranjeros, las bondades de la zona rural santandereana. Gracias a la experiencia que brinda Agrópolis Santander Tierra de Experiencias, se podrá potencializar el departamento a nivel nacional en temas de turismo rural y de conservación de ecosistemas y biodiversidad. Además, hay un espacio con la gastronomía típica de nuestro departamento. De esta manera, las familias van a tener acceso a diferentes experiencias que le permitirán apoderarse mejor de su territorio. El gobierno departamental hace una invitación a toda la población para que del 14 al 23 de septiembre asistan a Senfer, lugar donde no solo vivirán experiencias con animales, sino tendrán un espacio familiar que los enriquecerá y los hará apropiarse de todo lo que ofrece Santander. Así, Agrópolis muestra cada una de las 87 razones que hace que Santander sea tu próximo destino. Durante el desarrollo de Expedición Santander en el municipio de San Benito, el gobierno departamental impulsó el sector panelero de Santander, fomentando la compra y venta de este producto tan importante para la región. Le hemos presentado a ellos un video especial para que nos ayude finalmente este recurso de comunicación a fomentar el consumo de la panela como un producto orgánico, saludable y que ampliando esta frontera de consumo, fortalecemos a la gente que produce caña y a quienes producen la panela en todo el territorio. En Santander son más de 22 mil hectáreas de caña que generan empleo en el territorio y una economía pujante desde el siglo XVII hasta nuestros días. Gracias al doctor Didier Tavera nos dio una posibilidad para vender nuestro producto, un producto innovador a la gobernación y pues tras de estas ventas que le hacemos a la gobernación, pues gracias a Dios se nos han mejorado nuestras condiciones, puesto que hemos abierto otros mercados inclusive a nivel nacional y buscando miras a vender nuestro producto a nivel internacional. Además, para seguir fortaleciendo el sector panelero, el mandatario de los santandereanos hizo un llamado al gobierno nacional para que este renglón productivo esté en la agenda del Ministerio de Cultura y se trabaje de manera conjunta para que haga parte de la canasta familiar. Hacemos una pausa, pero al regresar, espere. Gobernador Didier Tavera Amado garantizó plan maestro de alcantarillado para Huepsa.
Lo más comentado de la semana fue el inicio de la obra del Plan Maestro de Alcantarillado de Huetza. Un Santander sostenible garantiza la calidad del recurso hídrico. El gobernador Didier Tavera Amado dio inicio a la obra del Plan Maestro de Alcantarillado de Huetza, un proyecto que cuenta con recursos de los gobiernos departamental y municipal. Este es un proyecto que consta de una inversión cercana a los 13 mil millones de pesos, de los cuales el municipio de Huetza, con recursos del municipio, va a invertir cerca de 5 mil millones de pesos. Esta es una inversión que se logra gracias a ese esfuerzo conjunto que se hace entre administración municipal y departamental. Nosotros 8 mil, 5 mil aporta el municipio de Huetza. Para la construcción de este plan maestro de acueducto y alcantarillado, se intervendrán cerca de 20 kilómetros de tubería, en lo que tiene que ver con la pluvial, con las sanitarias, las redes internas y las redes domiciliarias. Esta es una obra que necesita, primero, todo el compromiso de la ciudadanía, constituir esa veeduría. Segundo, una celeridad para no generar un caos dentro del municipio. La fecha estipulada son 10 meses de ejecución. Lo que nos han dicho es que pueden terminar antes. Con esta obra de gran magnitud para Huetza, las administraciones departamental y municipal permiten además el desarrollo de otros sectores comerciales. Al Instituto Universitario de La Paz, UNIPAZ, llegó el gobernador Didier Tavera Amado, en donde conoció y verificó el nuevo módulo portátil de potabilización de agua con energía 100% solar, una iniciativa con un sello UNIPAZ. Esta es una alternativa innovadora que permitirá el desarrollo de las comunidades rurales. Durante el acto de posesión de Óscar Porras como rector de UNIPAZ, donde estuvieron presentes la alcaldesa de Barranca Bermeja, Elizabeth Lobo, la directora del Instituto Alexander von Humboldt, Brigitte Batiste, y el obispo de la diócesis de Barranca Bermeja, Camilo Castrillón, el mandatario de los santandereanos recibió el reconocimiento Orden al Mérito UNIPAZ en categoría Oro Negro por su compromiso con la institución, el fortalecimiento de la educación superior y por garantizar recursos para la ejecución de proyectos académicos de educación ambiental e innovación. El gobierno de Santander Nos Une le cumplió a UNIPAZ con un proyecto como Huella Ecológica, que supera los 6 mil millones de pesos y con diseños de sistemas productivos sostenibles por 8 mil 300 millones de pesos, lo que ha permitido que se convierta en el primer instituto universitario público en recibir recursos del OCAT de Ciencia, Tecnología e Innovación. Con el nuevo convenio para mitigar la huella ecológica en Santander, el gobierno departamental garantizó 3.272 millones de pesos para la segunda fase de este proyecto, que implementará estrategias de educación ambiental en 14 colegios de Cimitarra, Puerto Wilches, Oiba y Matanza. Con la segunda fase, la red de colegios sostenibles se ampliará a 38 instituciones educativas. El proyecto educativo Huella Ecológica busca sensibilizar a niños y jóvenes en la preservación de la biodiversidad para mitigar los efectos de la contaminación y el cambio climático, generando procesos de educación no solo a la población estudiantil de los colegios públicos, sino también a los líderes sociales. De esta manera, la administración departamental y la academia se unen para construir poblaciones preparadas en temas de sostenibilidad para el desarrollo, que conserven y protejan el medio ambiente. La comunidad de la urbanización La Primavera de Barichara ya cuenta con acueducto y alcantarillado, una obra que garantiza el 100% de la cobertura de la prestación de estos servicios públicos domiciliarios y que fue entregada por el gobernador de Santander en su visita a este municipio, beneficiando a 1.700 personas. Y hoy estamos demostrando que pasamos del discurso al hecho, así es que felicitaciones porque hoy les estamos cumpliendo, estamos haciendo realidad una petición de campaña y en 2 años y medio pasamos del discurso al hecho, no vinimos a echar cuentos aquí, sino estamos haciendo realidad esta inversión cercana a los 2.400 millones de pesos. Además, el mandatario de los santandereanos garantizó recursos para construir el colector final que conectará las aguas residuales de esta urbanización con la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio. Y es un compromiso que me dice la gerente de la ESAN que son cerca de 600 millones de pesos los que faltan. Y hoy públicamente hacemos el compromiso de que destinaremos los 600 millones de pesos para que estos colectores realmente lleguen. El gobierno de Santander Nos Une le cumple a Barichara, el pueblito más lindo de Colombia, pues desde 2016 se han destinado cerca de 14 mil millones de pesos para obras de infraestructura vial, salud, educación, cultura y electrificación rural. Con la entrega de ayudas técnicas y lentes visuales, el gobernador de Santander mejora la calidad de vida de los habitantes del municipio de San Benito.
Velar por la atención integral y el bienestar de todos los habitantes es uno de los propósitos de un Santander sano. Del hospital del municipio de Huepsa, que tuve la oportunidad de iniciar esa gran obra y hoy como gobernador la estamos también aquí terminando. Final de nuestro programa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo domingo a las 7 p.m. por el canal TRO. Vamos adelante porque Santander nos une.